Nos prometemos hoy un programa extraordinariamente atractivo porque tenemos aquí hoy con nosotros al príncipe de la inteligencia catalana, a Terenci Moix, del que se ha dicho que es una de las figuras más singulares y más inquietantes de nuestras letras. Muchas gracias, bienvenido. Pero muchas gracias por lo que acabas de decir. Yo creo que después de esto te tengo que poner como mínimo un piso, ¿no? Escoge el sitio. A lo largo de la carrera de Terenci, que se inició de una manera muy precoz y también muy brillante, ha abordado nuestro invitado todos los géneros, la novela, el teatro, el relato, el ensayo, la crónica de viajes, la crítica de cine, la de teatro, el artículo, el comentario, incluso el trabajo para televisión. Sí. Has preparado para la televisión catalana qué cantidad de adaptaciones, de comedias y de obras. Bueno, he preparado pues Hamlet, La dama de las camelias, Salomé de Oscar Wilde, dos obras de Llorenç Villalonga, una de Capmany, de Aurelia Capmany, y solo una mía original. Soy muy modesto. Ha sido uno de los pocos intelectuales que se han interesado por el fenómeno de la televisión hasta el extremo de colaborar amplia y profundamente, ¿no? Sí, no solo me ha interesado, sino que me ha apasionado. Y además, no sé, yo creo que he cumplido un viejo sueño de infancia. O sea, en el sentido de que yo de niño soñaba con un día visitar los decorados de Quo Vadis de la Metro-Goldwyn-Mayer. Y entonces cuando hacemos algún programa en televisión, me encanta estar toda la mañana entre decorados o de la Edad Media o del siglo XII. O sea, quiero decir que debe haber una explicación psicoanalítica más que literaria o cultural, ¿no? Bueno, también hay otras explicaciones, y que tú has nacido un poco dentro de la cultura de la imagen, que te has sentido siempre cautivado por el cine. Sí. Hay una historia curiosa que habla de tu prenacimiento. Minutos antes de nacer estabas en el cine. Es que es verdad, y además la película que estaba viendo mi madre era muy premonitoria, porque era Luz de Gas, ¿te acuerdas? Que era una película muy de neurótico. Sí. No, la primera versión. Ah, la primera versión. Sí, esa que luego destruyó la Metro-Goldwyn-Mayer para hacerla de Charles Boyer e Ingrid Bergman. O sea, mi madre estaba en el cine Avenida de la Luz la noche del 5 de enero, el mismo año que nació el rey. ¿Se llamaba Luz de Gas la primera o Luz que agoniza? Luz que agoniza, de Anton Balbrook y Diana Winner. Sí. Pero yo no la he podido nunca ver, porque creo que Metro-Goldwyn-Mayer, cuando fue a explotar la otra, se quedó esta. O sea, que yo me he quedado sin ver en qué circunstancias nací. Pero debían ser unas circunstancias muy terribles, porque a aquella mujer le pasaban cosas horrorosas, ¿no? O sea, que sí. Y tu madre tuvo que salir deprisa y corriendo del cine. Corriendo, sí. Porque Terenci llamaba a la puerta. Claro, nadie se podía esperar que la Noche de Reyes fuese en serio, ¿no? Pues era así. Era la Noche de Reyes, el 5 de enero de 1943, para ser exactos. Exacto, sí. Bueno, vamos a ver. Lo más difícil cuando se habla con Terenci Moix es tratar de saber qué hay de verdad en Terenci, o cuál es el verdadero Terenci, porque hay imágenes múltiples. Una imagen a la que yo creo que tú has contribuido mucho a crear, que es un personaje, en fin, descarado, desvergonzado, provocador, contestatario, l'enfant terrible de las letras, ¿no es así? Sí, lo que pasa es que yo creo que esta imagen, más que crearla yo, la han creado un poco los demás, en el sentido de que, o sea, no es que yo provoque, es que los demás son muy provocantes, ¿no? O sea, que de repente, o sea, te aburres en un mundo concreto, te fastidian una serie de cosas, y entonces tú vas a la tuya, ¿no? O sea, a escoger para ti mismo un cierto tipo de libertad, que esto parece puede molestar a determinadas personas. Entonces ese personaje no eres exactamente tú, no te reconoces del todo en esa imagen popular del Terenci, ¿no? Bueno, sí me reconocía en un determinado momento, porque a mí me ha pasado un poco que yo en un momento determinado de mi vida decidí que yo quería ser Terenci Moix, y entonces pues lo decides y lo haces. O sea que un poco sí me he reconocido. Lo que pasa que es lo que tú dices, que no solo yo, sino todo ser humano tiene tantas facetas, ¿verdad? Entonces, bueno, de repente a mí, pues por ejemplo, me encasillaron. Por ejemplo, hay artículos de enciclopedia que dice Terenci Moix, que innovó la literatura catalana porque aportó el gusto por los cómics y el cine. Pero hace 2 años y medio que no voy a un cine y no he leído un cómic desde hace 10 años, y ahora lo que me interesa es la antropología y esas cosas. Pero también no es o los clásicos griegos, ¿no? Entonces, yo creo que son cosas que en un momento determinado uno es, pero que vas evolucionando, o sea, que te vas enriqueciendo en cierto modo. Entonces, claro, yo no sé si contesto exactamente a tu pregunta, pero es que ya comprenderás que no estoy en un estado de serenidad absoluta. Entonces, bueno, yo nací en este mundo donde el único consuelo que teníamos era pues el cine, la radio, los TVOs. Naturalmente esto forma parte de mi educación. Y entonces luego, pues ya a partir de cuando me fui a vivir a Italia,
me eché más hacia el tipo de cosas que no había conocido. Quiero decir, que si de repente me había pasado toda la vida viendo películas de Cecil B. DeMille sin ver cuadros de Rembrandt, es que cuando vi un cuadro de Rembrandt me caí muerto, ¿no? Y entonces empecé a escribir sobre Rembrandt. Pero son cosas que uno va descubriendo sobre la marcha en esta carrera feroz que es la vida, ¿no? Pienso yo. De manera que no hay, efectivamente, como decíamos, un solo Terenci, hay muchos. Sí. Hay un Terenci que evoluciona, que cambia gradualmente, que tiene una curiosidad incesante que se abre ante nuevos campos y... Tengo una enorme curiosidad hacia muchísimos campos e incluso, no sé, se me ha pasado un poco la curiosidad, podríamos decir, hacia el mundo de los mass media, porque los mass media se han vuelto un poco así como tontitos, ¿no? Quiero decir que tú antes podías tener un gusto, yo qué sé, por... pues no sé, por un cierto tipo de cine que ya no existe, ¿no? Podías tener un gusto por unas canciones que tampoco existen. Y entonces, de repente, claro, también la madurez te ayuda a ver que por ejemplo, pues que John Travolta es un mito ridículo, pongamos por caso. Entonces, pues no sé, uno es que va madurando, ¿no? También. De cualquier manera, tú irrumpiste en el mundo de las letras con fuerza, con agresividad. Yo creo que eso sí era deliberado. Tú querías romper y... y que se notara enseguida que estabas y que existías y que venías con una voz distinta, ¿no? Es que yo lo vi muy claro, que o te haces notar en este mundo o no, o acabas como la pequeña vendedora de cerillas, ¿no? En una esquina, y eso es muy cierto. Pero de todas maneras, fíjate que incluso con esa voluntad que puedes tú decir de hacerte notar, entonces, de hecho, yo estaba haciendo lo que quería. Quiero decir, yo quería hacer los cuentos de la Torre de los Vicios Capitales, que para mí eran como una especie de descarga, ¿no? Para mí la literatura es una especie de onanismo. O yo me divierto, o para qué. Si quiero ganar dinero, pues, no sé, de relaciones públicas en cualquier lugar lo ganaría más que escribiendo. Entonces, yo disfrutaba enormemente haciendo esas cosas. Ahora, hay una intención, digamos, reventadora, sí, pulverizadora, sí, desmitificadora, sí, demoledora, sí, también, ¿no? Sí, porque lo cierto es que yo me aburría mucho en el mundo en que vivíamos. Muchísimo, te juro. ¿Alguna vez has dicho, porque tú eres quizá uno de los hombres de letras de este país que han sido más entrevistados? Tanto es así que hasta hay un libro que tenemos aquí, Preguntarnos Ofender, donde has recopilado una serie de entrevistas hasta hace unos años, de manera que si recopilaras ahora tendrías que hacer otro par de tomos más. Otro par de tomos. Además, el título tú sabes de qué viene, ¿no? De un chiste valenciano precioso, que no sé si se puede decir. Entonces, sí, me han entrevistado muchísimas veces. Entonces, lo cual agradezco, porque yo creo que vivimos de esto. Yo nunca entiendo a la gente que vive de esto y dice, pues yo no me quiero dejar entrevistar, pues dices, pues no sé, entonces... Bueno, el hecho de que esa personalidad tuya fuese nueva, diferente, original, ayudó mucho a que todos los periodistas vieran en ti un sujeto atractivo, apetecible para ser entrevistado, ¿no? Sí, no, y además también hay una cosa, que es que yo creo que a mí los periodistas siempre me han visto como una especie de compañero, porque yo hago mucha prensa y tengo el veneno de la prensa, además. O sea, yo me acuerdo hace poco, cuando estábamos aquí en Madrid con el Hamlet, que fui a la redacción de ABC, Pilar Trenas me la enseñó por dentro, y eran como la una de la madrugada o así, y entonces me vino aquel gusanillo de coger la máquina y en 10 minutos hacer el artículo sobre lo que acababa de pasar, no sé, alguien que se pudiera haber muerto, porque siempre me llama alguien de algún periódico a la una de la madrugada que haga la necrológica de alguien, soy especialista en esto, ¿no? Entonces yo creo que realmente, pues el hecho también de tener una profesión, no es una profesión, porque yo no tengo una licenciatura de periodista, tampoco creo que sirva para nada, pero eso es otra historia. Pero yo creo que me llevo muy bien con los periodistas, porque es un trato muy, muy de igual a igual, ¿no? Yo no se me ocurre nunca que cuando viene un amigo de la prensa a hacerme una entrevista, yo soy la figura y no, más bien hacemos una charla y esas cosas, ¿no? Me acuerdo que Fellini dijo en este programa que cada vez que venía un periodista, que él le contaba una cosa distinta. Dice, de modo que yo jamás he contado mi verdadera vida, según del humor que estoy, cuento lo que me parece. De modo que no hay que hacer mucho caso de mis declaraciones a los periodistas. No, lo que pasa es que eso es cierto. O sea, tú estás en un momento determinado. O sea, yo, por ejemplo, yo cambio mucho a lo largo del año. Eso lo saben mis amigos. Pero yo soy de los que advierten, ¿no? O sea, que cuando voy a cambiar, 10 minutos antes se me nota. Pero entonces, claro, no sé, puedo decir una cosa muy contradictoria. Y es verdad que tú dices eso de Fellini. Yo conocí a Fellini en Roma cuando se rodaba el Satiricón.
y yo me acuerdo además que era muy divertido porque estaba todo controlado por esas grandes agencias de publicidad que no dejaban entrar a periodistas y era como muy difícil. Yo me metí 20 y tantos días en este rodaje que me apasionaba. Y entonces de repente tanta dificultad no existía, porque luego habían 10 periodistas, lo que pasa es que los daban en cuentagotas, ¿no? Pero es una cosa muy curiosa. Entonces quiero decir que rastreando un poco esas entrevistas que andan por ahí, veo que, por ejemplo, tú has dicho alguna vez que te gustas como eres. Yo sí. Que estás satisfecho de ti mismo, que te gusta en general tu imagen, que te gusta lo que haces, que te gusta la vida que llevas. Bueno, no, te voy a decir una cosa, o sea, yo me gusto. ¿Que te agradas? Me agrado, sí, porque sí. Yo creo que todo el mundo se agrada bastante. Entonces yo pienso que en esta sociedad en que vivimos, donde, no sé, cualquier señor que no sabe cantar de repente es famoso, donde cualquier señor que se ha comprado un cochecito 650 te agrede en la autopista, gritándote y cosas así, o sea, que todo el mundo tiene su pequeña vanidad a cuestas, para que no la vaya a tener yo, que me he ido construyendo. Lo que pasa es que yo sé, por ejemplo, mis libros que son malos, incluso muy malos, entonces yo sé pues otras cosas, no sé, por ejemplo, a mí me hubiera gustado nacer alto, rubio y con ojos azules, ¿no? Pero es lo que decíamos, o sea, antes tengo que pasar por Lourdes, porque esas cosas de la vida cotidiana no pasan. Pero no, pero yo sí me gusto, ¿no? Me parece que soy bastante llevable. ¿Y cómo crees que es la imagen que das a los demás? ¡Oh! La imagen que doy a los demás es como... O sea, yo sé que hay ahora he tenido un problema en Barcelona que no quiero sacar a colación y entonces la gente de la calle me ha demostrado un cariño impresionante, ¿no? Y a nivel, cuando hemos estado haciendo el Hamlet por pueblos, gente normal, por ejemplo, una señora de Figueras que le ha puesto a su gato Terenci, otra que se lo puso a su hijo, que eso es muy bonito, ¿no? Entonces hay gente que me quiere mucho y hay gente que me odia, pero además lo sé, ¿no? Hay gente que me odia, supongo, de clavar agujas. Cuando estábamos en México, fuimos con Enric Majó a una bruja. Y entonces, bueno, hicieron eso que le llaman la limpia, que se pasan un huevo, recitan una oración, rompen el huevo y lo meten en agua. Y entonces, pues, el de la gente que íbamos salía un huevo normal y corriente. Cuando salió el mío, había una ramificación. Y yo me quedé horrorizado. Y esa señora me dice, no, bueno, ¿qué a su país? Porque lo quieren ver muerto. Ay, yo me quedé muy así, me digo, tampoco me voy a quedar en México toda la vida, ¿no? Porque aquí tal... Y volví, y muerto no me han visto. Me han hecho bastante la guitza, que decimos en catalán. O sea, me han fastidiado bastante, pero... O sea, sé que existen estos odios. Pero bueno, también odian a gente como Alberti, ¿no? Porque no me van a odiar a mí. Quizás sea la contrapartida de que te han dado también mucho cariño, mucha... Me han dado mucho cariño, sí, yo no me puedo... Has tenido un éxito inmediato, temprano, la gente se ha agrupado mucho en derredor tuyo, has conquistado lectores por legiones, de modo que has publicado qué cantidad de libros en poco tiempo. Demasiados. Yo creo que todo eso suscita un poco también el contrapeso, que es pues la envidia y el resentimiento de otros, ¿no? Yo creo que sí. O sea, bueno, es aquello de ladran luego cabalgo. Eso es muy feo decirlo, pero es cierto. O sea, sí, yo sé que suscito este sentimiento, pero quiero decir que en contrapartida contra este sentimiento, que además a mí me horroriza, porque yo tengo un problema, que es que yo no tengo envidia de la gente. Ayer lo comentaba con Nuria Esper, estábamos cenando y digo, da gusto cenar con gente que tiene éxito porque sabes que no te van a pegar una puñalada. No hay por qué temer. Pero bueno, al lado de estos sentimientos así muy desagradables, he tenido un caso muy horroroso, entonces, ya te digo, me he encontrado con gente que me quieren mucho y además que me lo han demostrado. Entonces, claro, después resulta que esta gente tiene nombres excepcionales, ¿no? Como es un Rafael Alberti, como es una Nuria Esper, como es una Sara Montiel, como es una María Aurelia Campmany. Entonces dices, caray, tú, pues está bien, ¿no? No me quejo. Bueno, también hay una cosa que es que... Tú has dicho casi siempre, hablando de los libros que estabas escribiendo, que estoy escribiendo la novela más sensacional que se ha escrito, voy a hacer los libros que todo el mundo se va a caer de espaldas en cuanto salgan, y todo eso es un poco epatante también, ¿no? Bueno, sí, pero algo hay que decir. No, de todos modos, ahora fíjate que hace como 7 años que estoy mucho más contenido. O sea, yo en 7 años solo he publicado 2 libros, me he dedicado 2 años y medio a Shakespeare enteramente, es decir, ha sido una dedicación... no sé, como de monja de clausura, o sea, hasta el punto que mis amigos me decían, pero ya basta, no hables más de Hamlet, Lenny, no hables más de Shakespeare, y así se me quitaban de encima, ¿no?, por pesado. Entonces, yo creo que últimamente lo llevaba mejor, yo publiqué demasiado en mis principios. Sí, pero también todo el mundo entiende que en estos últimos tiempos publicas demasiado poco. Sí, eso es verdad,
Eso es verdad, y se da una circunstancia de que un amigo mío decía, no publiques tanto porque te vas a quemar. Entonces, ahora que publico menos, me dice, oye, ya te has quemado. Digo, bueno, pues debe haber un término medio, ¿no? No, ahora voy a sacar dos novelas, pero hay cosas que tienen que gestarse en el silencio, pienso yo. ¿Ese enamoramiento de Shakespeare? Ese enamoramiento de Shakespeare fue una cosa fantástica, ¿no? Y además, que me ha servido mucho porque ahora, yo después de haberlo hecho en televisión, en teatro, todo, saco la edición con un prólogo de 80 páginas, 40 páginas de notas, porque claro, fue una cosa de la que yo me fui enamorando sobre la marcha. Entonces yo me encontraba en un momento de apatía cultural, para que nos vamos a engañar, enorme, ¿no?, en este país. Y al enfrentarme a Shakespeare fue como enfrentarte a un modelo superior. ¿Sabes? Cuando tienes la sensación de decir, caray, ¿no?, esto está perviviendo desde hace 5 siglos, no es por casualidad. Y esto ha sido como una inyección. He llegado a obsesionarme, te digo, absolutamente, pero es una de las cosas que estoy más satisfecho. Hasta el punto de que cuando ya estaba el libro, yo quería seguir, como tú sabes, en Cataluña hay una obra magna, que son las traducciones que Sagarra hizo de Shakespeare. Pero no llegó a traducir Hamlet y dos o tres más. Y entonces dije, pues ahí está Terence Young West para completar esa obra magna. Entonces con Enric Majó queríamos proponer una obra en televisión y pensamos Hamlet. Entonces yo pensé, bueno, eso me va a tomar 2 meses. Y estaba escribiendo esta Mami Alfredo, que está dedicado a la Calas y a Nuria, y pensé 2 meses y acabaré las 30 páginas que me faltan de Mami Alfredo, que el editor, el Sendros de Aymá, estaba ya desesperado porque me lo comí este libro hace 3 años, ¿no? Entonces me metí con Hamlet y ha sido tal la intensidad de la entrega que te digo, entonces yo pensé, bueno, lo voy a traducir en endecasílabos porque se presta mucho el endecasílabo catalán al blank verse inglés y como Sagarra, pero claro, yo olvidé una cosa, que es que cuando Sagarra tradujo a Shakespeare llevaba una carrera de poeta de 20 años, yo soy narrador y 4 poesías que publiqué en Terence del Nilo son una cursilada y un error. Entonces, cuando ya tenía el libro picado en verso, me di cuenta, bueno, y me lo había dicho ya Aurelia Camaño y Benedetto Jornetti, Joan Oliver Perequart, pero yo soy muy testarudo. Entonces, cuando ya estaba el libro picado para ir a imprenta, entonces me di cuenta de que el verso no estaba bien, ¿no? Entonces, me encorsetaba, o sea, todas mis aportaciones para conseguir una rima, que además era mala, quedaban fastidiadas. Con lo cual, inmediatamente llamé al Sendros, al editor, eso creo que no tiene precedentes, y dije, mire, por favor, si quiere ya pago yo la edición o lo que sea, pero eso hay que volverlo a picar en prosa. Y entonces se vuelve a picar el Hamlet en prosa, ¿no? Para que veas, te quiero decir que lo que me ha importado el Hamlet, ¿no?, al margen de que luego tú lo leas y digas, pues caray, 2 años y medio en esto no valía la pena. Yo para mí sí las ha valido, porque ha sido como un refugio espiritual para mí. ¿Y la acogida general cómo ha sido? ¿Buena? La acogida ha sido a nivel de público una maravilla absoluta en Cataluña. O sea, Hamlet, como sabes, es una obra que nunca ha tenido un éxito en España. Entonces, nosotros hemos estado trabajando en auditorios, pues como Mollerussa, como de 2000 y pico de personas. La versión eran 3 horas y media. Aquí en Madrid viste unas críticas maravillosas, que fue maravilloso el público, porque aguantar 3 horas y media en un idioma que no se conoce, pues está bien, ¿no? O sea, que ha sido una de las grandísimas satisfacciones de mi vida, porque aquí, como yo también iba un poco de organizador empresarial con el Majó y todo, ha sido a un nivel de acabar en manos de psiquiatra, porque ha sido una tortura, ¿no? Pero al mismo tiempo ha sido una de las grandísimas satisfacciones de mi vida, porque de repente tú veías, cuando vino Alberto de las Heras, que a la sazón era director general de teatro, se quedó, vio la Plaza del Rey llena y dijo, pero si la mayoría del público tiene 14 y 15 años, y se puso a llover. Y nadie se levantaba, y entonces estábamos nosotros dos, que quedaba muy feo que nos levantásemos, yo con mis sinusitis y todo eso. Pero era una de esas cosas realmente, oh, muy bien, ¿no? Yo me siento muy feliz de haber hecho Hamlet, y no me lo he quitado de encima hasta ahora que estoy pensando en Julián Sorel, del Rojo y el Negro. Una obsesión va a quitar otra, ¿no? ¿Para el montaje de Hamlet tuviste ayudas oficiales o no? Sí, o sea, tuve la de los dos ministerios, concretamente la de Alberto de la Era y después la de Don Manolo Camacho, se portaron muy bien, y después tuve la persona que realmente inició esto, porque era como desesperados. Cuando yo dije que quería montar un Hamlet con 20 personas, la gente nos trataba de locos. Entonces Juan de Sagarra, que era de, ya sabes, que es como mi intimísimo amigo de toda la vida, estaba en el ayuntamiento,
y entonces él nos dio un dinero. Y entonces nos hizo una cosa fantástica, que es que nos fue a ver el presidente Tarradellas para que nos diera una recomendación. Y entonces Tarradellas dice, no, esto me parece una idea de locos, y como idea de locos yo me gusta, y él nos dio un dinero suyo, ¿no? El propio Tarradellas, de su bolsillo. Sí. Qué bonito. No sé eso ya si era de su bolsillo o dónde era, pero era un gesto absolutamente maravilloso, porque gracias a esto pudimos hacerlo. Y luego ya, claro, esto, un montaje con 20 actores, ese dinero se acaba, y para hacerlo por Cataluña, la Caixa nos incluyó en una campaña, ¿sabes? Y luego fue la que nos llevó a Madrid, porque claro, lo de Madrid fue, ya viste, estaba toda la Gran Vía llena de Hamlet con la calavera, ¿no? Y eso nunca hubiera, pero nosotros, si la Caja no nos hubiera llevado, porque en principio ellos no tenían, y estábamos dispuestos a vender todo, ¿no? Todo lo que sea, porque yo creo que tenía que hacerse, y ya te digo, yo estaba en esa obsesión. Que cada uno se droga como puede, ¿no? Uno se droga con Shakespeare. Y vivir esa aventura del teatro con la inquietud de si habrá público o no habrá público, de los problemas que hay siempre entre bastidores, de todo eso, ¿te ha resultado grato? Me ha resultado muy grato a ese nivel que te digo. Al nivel, por ejemplo, pues ya te digo, de que de repente ver, por ejemplo, Enric Majó, que recibe cartas dirigidas a Hamlet Majó, esto es una cosa que en la escena catalana, de chicos además, eso es muy bueno. Ahora, lo que pasa es que después empezaron a venir las envidias. Por ejemplo, cuando se supo que nosotros habíamos tenido una subvención, entonces esa subvención, por bocas venenosas, cuyo nombre no voy a decir, empezó a multiplicarse. Entonces resulta que en una revista execrable, que salió tres números, salió un artículo donde decía que yo tenía que estar en la cárcel porque cada representación costaba 750.000 o algo así, y que habíamos recibido 20 millones de pesetas. Pero por favor, si era una cosa que se hacía, vamos, si era casi el Hamlet de los pobres, ¿no? O sea, fue al nivel de envidias y ataques, fue una cosa realmente muy penosa. Y eso a mí me fastidió un tiempo, pero yo luego ya pensé, pues que una cosa compensa a la otra, ¿no? Y que el que lo pueda hacer mejor, que salga y lo demuestre. Después de haber sido tan mimado, tan elogiado, tan halagado, te vas acorazando también para lo negativo, para las críticas duras. Uno nunca se acoraza, lo que pasa es que aprende, o sea, y como el problema del mundo cultural es que todos nos conocemos. Y entonces, claro, de repente tú lees una cosa y dices, pero si yo sé por qué lo estás escribiendo esto, y yo sé qué estabas tú haciendo hace un año, hijo mío, y me vas a mí a contar. O sea, yo cuando entré en el mundo cultural allí por 1968, yo entré, ¿sabes? Como con un lirio en la mano, ¿no? Como las heroínas de las películas de Griffith y un foco así que lo iluminaba todo. Porque yo pensaba que el mundo cultural, pues era Dante, era Shakespeare, eran todas las cosas sublimes. Entonces ya uno va conociendo, el percal. Y entonces pues haces tus más y tus menos, porque sabes que todo el mundo va a la suya. Entonces a mí se me ha acusado, por ejemplo, pues de... A mí se me acusaba de ser un grimpador, entonces resulta que todos han querido grimpar, lo que pasa es que se ve que yo lo he hecho mejor que otros. ¿Qué quieres que te diga, no? También... ¿Qué le vamos a hacer? También se dice que tú has cambiado ese lirio primigenio por un cuchillo. Bueno, no, yo sigo llevando el lirio y el cuchillo por si acaso. o un chorizo, así. Es un poco exagerado, pero es más o menos así. Para conocerte un poco mejor, vamos a hacerlo siguiendo el hilo de tu vida. Hemos dicho que naciste el día 5 de enero del año 1943. Eso fue en una lechería que tenían tus tías, ¿no? Sí, en una lechería que estaba en la calle Poniente, que se llama Joaquín Costa. En la calle Poniente, Carré Poniente, que ahora se llama Joaquín Costa, ¿no? Donde está el Cine Goya. Exacto. Entonces, era todavía bajo una vida de barrio maravillosa, que evocábamos hace poco con Benetti Jornet en esta obra, cual la radio palabra de Franco. O sea, una vida absolutamente de vecinos, ¿no? De salir a tomar el fresco con esos botijos y el paipai, eso se ha perdido ya completamente. Entonces yo nací en este sitio, que además era dentro de las terceras murallas barcelonesas. Aurelia Campmany dice que ella y yo somos los únicos escritores barceloneses que han nacido dentro de las murallas, que eso está muy bien, porque te recuerda un poco las ciudades estado italianas, ¿no? Esa que nací allí, sí. Parece que desde muy niño fuiste al cine, no solamente había sido antes de nacer, sino que seguiste yendo ya casi enseguida de nacer. De súper niño, vamos. Todos los días, además. Sí, 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 todos los días, casi todas las tardes. ¿Tu familia era muy aficionada? Mis tías eran muy aficionadas, porque además, en ese tiempo el cine era el entretenimiento rey, ¿no? El cine y la radio. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, de programas como que tú los ves y dices, no puede ser, tú no te puedes acordar, pero yo recuerdo haber visto
tener uso de razón viendo María Antonieta de Norma Shearer y César y Cleopatra. Y como recuerdo, pues en la radio pues sonar, no sé, novelas como El amuleto dijo la verdad, que por edad no me corresponde, pero claro, es que eran mis percepciones diarias, ¿no? Y entonces el cine sí ocupó toda una parte de mi vida muy, 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 muy importante. Sobre esa infancia tuya se ha creado también una cierta mítica de niño golfo del barrio chino. No, que parece que no era. Nunca fue el barrio chino. La calle Joaquín Costa era una calle de menestralía. Del barrio chino empezaba mucho más abajo. Por supuesto fui, ¿no? Pero ya fue mucho, mucho más adelante. Vamos a ver un poco del entorno familiar. Tu padre. Bueno, yo he tenido la suerte de tener unos padres que en principio me han mimado mucho. Yo creo que demasiado. Pero bueno, es igual. Para 4 días que vamos a vivir. También pasarse la infancia. Una vez contaste que tu padre te pegó una sola vez porque hablaste mal del Barça, ¿no? Sí, me rompió este diente. Pero solo una vez, te digo, por cosas... eso yo era en Sitges, donde veraneábamos. Pero mis padres han sido maravillosos porque... O sea, si yo he podido escribir, ha sido porque, de hecho, mis padres me han ayudado. Lo que pasa es que yo, cuando ya tenía una cierta edad, entonces mi padre decidió que yo era un... good for nothing, como se llama, uno que no sirve para nada, o sea, que tenía que seguir su negocio. Mi padre tenía un negocio de pintura, de esos que pone, fundado en 1860, ¿no? Ya sabes, ese tipo de menestralía catalana. Y entonces digo, pues ya que no sirvo para nada realmente, pues bueno, voy a seguir el negocio de casa. Y entonces pinté las puertas de la estación de Gerona de azul. Ahora la estación es nueva, con razón, después de cómo dejé yo esas puertas. Y entonces, bueno, pues yo acababa, había mandado casi en secreto un artículo a la revista Film Ideal, que era sobre la obra de Mankiewicz, ¿no? Y entonces, mientras yo estaba pintando esas puertas, salió esa revista. Y entonces mi padre vio que, bueno, pues que para algo a lo mejor servía, y entonces me permitió irme, vamos, me fui ya 2 años a Londres, pero hasta este tiempo, ya te digo, yo había estado pintando, pues, puertas de estaciones donde ahora vivo, pero era muy, muy, muy mal patrón, ¿no? Porque yo me acuerdo que de repente un día vino mi tío y me dejó los obreros a mi cuidado, ¿no? Yo era un aprendiz, pero en fin, era hijo del dueño esto. Como se ven, lo que el viento se llevó, siempre decía un respeto. Y entonces nos encontró un día a la una del mediodía, durmiendo 3 obreros y yo, cada uno en su cama, por supuesto, y Dios en la de todos, pero el trabajo sin hacer. Y claro, y ya se veía que en mis manos una empresa de esas iba a la ruina. Y me fui a Londres y lo dejé. Pero bueno, mis padres han sido, en ese aspecto, fantásticos conmigo. Bueno, ya te digo, me mimaron demasiado, entonces me... ¿Y las tías? Las tías fantásticas, pero son esas, ya sabes, esas señoras... bueno, son aragonesas, pero llegaron a Cataluña a los 12 años, o sea que son barcelonesas, muy, muy barcelonesas. Y ya te digo, o sea, no sé, podía... Yo creo que en mis libros yo mi infancia la he contado mucho más dramática de lo que fue, de hecho no lo fue. En absoluto. Lo que pasa es que, claro, como yo en mis libros lo que aspiraba es a dar una imagen generacional, pues entonces, si tú lees las escenas del colegio de curas, dices, pobrecitos, les tratan peor que a Oliverio Twist. Y no, yo me lo pasaba bien y inventaba mis trucos para eludir las vigilancias de los curas, me llegaban todos los tebeos, todas esas cosas, o sea que incluso en un mundo tan gris y tan horroroso como era la posguerra, y yo lo he exagerado. Una de las cosas que se han dicho de tus libros es que hay mucha autobiografía. Bueno, en todo el mundo. Pero sin embargo, acabas de decirnos que también hay mucha desfiguración, ¿no? Hay muchísima, porque fíjate tú, en las olas sobre una roca desierta, o sea, yo me acuerdo una vez estaba firmando libros y viene una señora y dice, ay, Terenci, ya veo que está usted bien, porque qué lástima haber sido paralítico toda su vida. Digo, yo paralítico, señora, porque Oliverio, el protagonista, era paralítico al principio, pero es que yo quería hacer un pastiche del héroe romántico. Entonces, como tú sabes, todos esos héroes románticos habían tenido una enfermedad, que no era tuberculosis, era otra cosa. Entonces, en Las bolas sobre una roca desierta, que se supone que es autobiográfico, pasa en Suiza, en Venecia, en muchos sitios donde yo no había estado, o sea que me lo inventé, hasta el punto de que yo me acuerdo que cuando gané el premio PLA, un día me llamó Néstor Luján y me dice, oye, Terenci, es que Néstor es un maestro de gourmet, y entonces este chico yo lo hacía tan refinado que tenía que ser un gourmet exquisito, y entonces yo le compuse un plato con uno de los libros de Néstor, creo, pero me equivoqué de vino,
Y entonces digo, no, tienes que corregirlo, tal, porque... Y entonces había un pescado que solo podía comer en Suiza, pero a mí la novela, bueno, eso es anterior, eso me lo dijo otro amigo, a mí la novela me acababa en Egipto y no en Suiza. Entonces, para que pudiera comer este pescado, lo mandé a Suiza y Egipto ya no salió más. Y esto está escrito por un señor que no tiene el gusto de saber comer. Es decir, yo soy negado para la comida, ¿no? Lo he visto en una de esas entrevistas sobre gastronomía, que se horroriza el periodista gastrónomo. Juan de Sagarra se horroriza a veces. Pero fíjate que yo soy, me apasiona la pasta italiana, esto sí, ¿no? Pero así como queso. Gourmet, sin queso, sí. Sin queso, sí. ¿Cómo lo sabes? También está, también está escrito por ahí. Qué cosas, ¿no? Bueno, antes de irnos a Londres y a París, hay varias cosas. Estudias en la escuela de Sant Antoni, en los Escolapios. Sí, Can Colapi. Exacto. Luego inicias unos cursos de Bellas Artes que también interrumpes. Bueno, es que esto fue una jugada del destino. O sea, mi padre... Del destino, ¿no? No, destino siempre se portó muy bien conmigo. No, del destino. O sea, mi padre decidió... Que yo tenía que hacer la mili voluntario, por supuesto, 15 años después, pero bueno, ya eso se tenía que ir preparando. Entonces, no sé por qué historia, de que si había una guerra, entonces pues yo no iría al frente, que no tengo ningún deseo tampoco, ya me comprenderás, después de haber leído Adiós a las armas, cualquiera va. Entonces, bueno, se me meten en la Escuela de Bellas Artes, pero a estudiar para topógrafo, o sea, delineante. Entonces, yo soy muy chapucero. A lo mejor, si hubiera estudiado realmente Bellas Artes, sí, a mí iba mucho, pues pintar una cabeza romana, esas cosas muy bien, pero tú imagínate hacer plantas de taburete y cosas de estas con sus... Yo ya estuve 3 años repitiendo el primer curso y se veía desde luego muy claro que yo para delineante no servía, ¿no? Pero eso fue una mala jugada. Bueno, parece que tu primera lectura fue El Pulgarcito, según has contado también alguna vez. El 80 mañana, sí. Tu padre compraba el Espasa, volumen tras volumen, porque creía que era necesario tenerlo en una casa. Creo que lo es, y ¿no? Supongo que, sí que lo supongo es. Que lo has ojeado mucho. ¡Hombre! Y que de ahí ha salido documentación abundante, sí, sobre sí, todo sí. Para los países que no conocías y que... Sí. Por otra parte, dices que había solamente tebeos encuadernados, también libros de espiritismo... Y poca sí. Cosa más. ¿Literatura realmente no había en casa? No, literatura no había. Había, si acaso, algunas cosas catalanas que no fueron secuestradas en su momento, pero no había literatura. Entonces, por todo lo que te acabo de entender, te quiero decir que aunque hubiera habido, yo qué sé, las obras completas de Balzac, tampoco, no me hubiera acercado a ellas, claro. Porque toda mi sensibilidad estaba educada para que me gustase Rebeca. Y de hecho me encantó Rebeca. Claro. Decir, yo pasé de Rebeca a Shakespeare casi sin un punto de transición, ¿no? Es un poco lo... Bueno, todo lo tuve que hacer a partir de este momento es solo. La curiosa circunstancia del paso a la literatura parece que está dada por el hecho de que esos diálogos de las películas te atraían tanto que ibas un día y otro al cine y tomabas nota de lo que se decía. Sí, eso era fantástico. ¿No? Yo ya estaba trabajando en la Harry Walker, estaba de meritorio, un meritorio catastrófico, como puedes comprender. No sé cómo estarán ya las facturas de aquella época, deben estar todas cambiadas en el archivo, pero era un meritorio catastrófico. Y entonces, pues yo seguía con que también, como yo no tenía amigos en mi adolescencia, o sea, no es para llorar, pero no tenía amigos, ¿qué le vamos a hacer? Entonces me iba al cine. Entonces descubrí Romeo y Julieta en la versión bellísima de Castellani, en colores, ¿no? Bueno, ya en esta época yo había hecho amistad con un chico de allí, que era el bibliotecario, que ya me decía, pues, que en lugar de Rebeca era mejor que leyese, no sé, aquellos clásicos, Max Vandermeer y esas cosas, pero ya era un paso. Y entonces hacíamos, ya nos gustaban películas como El salario del miedo y La ley del silencio, esas cosas. Bueno, entonces yo me metí a ver Romeo y Julieta. Entonces para mí fue como una revelación, porque yo no había oído en mi vida unos diálogos tan hermosos. Y entonces yo estaba tomando mis diálogos, iba cada día al Cine Goya a tomar trozos. Te los puedo recitar porque era la traducción de Astrana Marín. Y entonces mi madre dice, pero ¿por qué vas cada noche al Goya? Y digo, es que me estoy apuntando, y dice, mi madre dice, pero hijo, cómprate la obra. Entonces digo, ah, pues es verdad, claro, esto está editado. Y fui y compré esa edición de Austral, que estaba Romeo y Julieta y Macbeth juntas, ¿no? Pero entonces yo me quedé un poco así, porque claro, para el doblaje había habido cambios, y entonces no era exactamente el texto, ¿no? Y eso ya me fastidió un poco. Fue una irrupción en la cultura muy salvaje, porque yo me acuerdo, por ejemplo, en los veranos, insisto, yo no tenía ningún amigo y me pasaba las tardes de verano o iba al cine esos veranos, entonces hacía como más calor. Sí. Bueno, este ha hecho mucha, pero... Y ahí iba a ir más frío el invierno, ¿no? Y entonces yo ya trabajaba en Editorial Mateu y me llevaba a escondidas, el señor Mateu, que era un santo,
lo suponía, esos libros de la Biblioteca de Autores Hispánicos, donde era la letra pequeña, así había, no sé, como 90 obras de Calderón. Y entonces en un verano me leí todo Calderón y todo Lope de Vega, todas las obras. Con lo cual, claro, ahora si me preguntas qué pasa en El Mejor Alcalde del Rey, no me acuerdo, porque la debo mezclar con Fuente Ovejuna y con Casa de Dos Puertas, Malas de Guardar. Pero te quiero decir que para mí entonces fue una necesidad, ¿no?, de entrar en estas cosas que estaban cerradas con sus tapitas, y, ¿no? Era realmente una cosa... Yo nunca ya no he vuelto a tener esta pasión. Es curioso, pero... Pero de todas maneras has leído muchísimo, has leído todo lo que caía en tus manos y después ya, claro, has ido seleccionando a medida que el tiempo avanzaba y que te hacías escritor. Luego fue una ferocidad cuando me fui a vivir a Londres. Tú imagínate, yo llegué a Londres de los años 60 en Chelsea, ¿no? Y yo salía de cómo era este país, si te quieres acordar, ¿no? Y entonces, de repente, pues claro, conversando con amigos, pero ¿cómo? ¿No has leído a Henry James? Yo, no, ¿quién es Henry James? Casualmente, ahora es mi escritor preferido. Y entonces, claro, iba a las librerías y me metí a leer, y leí muchísimo en inglés. En dos años yo creo que leí como no he leído en mi vida. Pero era también porque, no sé, como si ahora tú ahora me dices, pues, ¿no has leído a Felipe Gómez? Y ibas a decir Felipe González, pero no, no es. Y entonces, pues voy a informarme. Entonces, esto era una voracidad la que me dio en aquel tiempo. ¿Alguna vez has dicho que la mayor influencia tuya es de la literatura anglosajona? Sí, porque la recibí en este momento, claro, en que yo era particularmente receptivo. Cuando empecé a escribir en una casa del campo inglés, cerca de Seven Oaks, donde yo estaba trabajando en un restaurante, empecé a escribir el día que murió Marilyn. ¿Trabajabas de qué? ¿De camarero? De todo. ¿De todo? Yo cuando llegué ¿de lavaplatos? Sí, de lavaplatos lavé mucho, pero perdía los empleos porque en el National Film Theatre de repente ponían el Ciudadano Kane, que aquí estaba prohibida, y me iba a ver el Ciudadano Kane y aquellas señoras odiosas que regentaban los restaurantes ingleses y que te trataban como un paria, pues ya había, tenía otro pobre paria lavando platos. Pero bueno, siempre había un sitio. Pero luego me metí de camarero y entonces nos llevaron... Yo me acuerdo, era un sitio de esos súper selectos, le serví un Chateaubriand a la princesa Margarita, que de poco se lo tiró encima los nervios, no te creas tú. Y entonces esto estaba regido por un psiquiatra que aprovechaba a los camareros para investigar, una cosa horrorosa, pero yo no me había enterado, investigaba sin saberlo nosotros. Y entonces me dio un empleo, en lugar de estar en esos restaurantes, me lo dio en ese sitio que se llamaba Plaxtol, que era un restaurante que era como una forja inglesa del siglo XVII, esto que los ingleses saben hacer también de conservar las cosas. Y entonces me metió en un cottage, también del siglo XVII, que se estaba arreglando para él, donde lo primero que ve es un baño, que era una piscina así enorme en el suelo, joder, el hijo de la señora Angelina en este plan. Y entonces allí tú, o sea, como yo ya hablaba muy bien el francés, y entonces había la barra, que era el antiguo granero, donde necesitaban como una especie de recepcionista, ¿no? Entonces yo me metí allí, que por cierto hice una pequeña fortuna, porque decían, tengo for a whisky. Yo como no bebo, tenía siempre un poco de agua y me iba guardando las libras, y me había ganado tanto dinero. Y allí es donde empecé a escribir el día que murió Marilyn. Tenía una nostalgia enorme, y entonces acababa de leer el Ulises de Joyce, porque el día que murió Marilyn, esto es una... Bueno, no es lo que empecé a escribir, se llamaba El desorden, era en castellano. Y entonces digo, pues yo también voy a escribir mi Ulises, así, sin más, y entonces con tiempos alterados y todo, y la mandé al Nadal, que quedó la quinta. Y era del señor Vergés de Destino, un día me llama y dice, oiga, ¿y usted por qué no escribe en catalán? Y yo digo, ¿por qué? Pues no sé, no tenía una conciencia, luego sí la cogí, pero en ese momento no la tenía. Y dice, es que esto es un gran libro, pero usted lo ha querido escribir, una cosa que ha querido hacer una mezcla de catalán-castellano, que no es ninguna de las dos cosas. Dice, y además se le ven las influencias inglesas, porque yo había escrito unos cuentos en inglés, en todos los vicios capitales hay varios cuentos que eran en inglés en principio. Nos hemos ido de la tangente, ¿no? No, estamos bien, pero bueno. Yo lo que no sé es hasta qué punto París fue antes o después que Londres. París fue antes, fue mucho antes. París fue en el 62. Fue una experiencia más negativa que la de Londres, ¿no? Sí, fue yo peor, París, ¿no? Es una ciudad que siempre me ha angustiado mucho. No me gustó porque... o sea, lo pasé muy mal. O sea, yo fui a París con Néstor Almendros, que en estos momentos se acababa de ir de Cuba, entonces estaba sin un chavo. Y bueno, yo en París me dediqué a limpiar chimeneas y dormía. Eso es muy curioso porque esas cosas las sabes luego. O sea, Néstor me metió en una librería que, ya te digo, yo en ese momento era muy ignorante, ¿no? O sea, no sabía que Cervantes existía, por ejemplo, pero bueno, ya no más, ¿no? Entonces me metieron en esta librería donde estaba llena de beatniks de la época. Entonces yo me encontré de repente en un mundo que
dormíamos entre los libros con un gato escrúfuloso y unas cosas así, y lo único que teníamos que hacer es al día siguiente limpiar la librería y volver por la noche. Y daba al que Notre Dame. Y al cabo de muchos años, ya releyendo y volviendo a leer a Joyce, a Scott Fitzgerald, a Gertrude Stein, resulta que esta librería era la Shakespeare and Company, donde estaba toda esta gente. Y entonces una vez cuando fuimos con Nuria Esmer a París a hacer hierba, digo, mira, acompáñame, porque esto para mí es el peregrinaje sentimental. Pero claro, eso lo pienso ahora, pero es que en este momento era horroroso, limpiando todas las chimeneas de aquel barrio, ¿no? Tampoco creo que quedasen muy limpias, insisto, porque yo soy muy patoso para esas cosas. Pero bueno, y entonces las cuatro perras que ganaban eran para ir a la filmoteca a ver todo el cine del mundo. Y en esa librería pues empecé a leer Scott Fitzgerald y todo eso, porque claro, la gente de ellos lo comentaban, ¿no? Y me introdujeron en un tipo... Pero París no fue agradable para mí. Londres, a pesar de todo, sí, ¿ves? Pero también es la cosa que tampoco estaba yo preparado para todo lo que Londres me ofrecía. Me ofreció ese mundo pop, que luego metí en las olas sobre una roca desierta, y que viví de una manera un poco tangencial. Pero yo, por ejemplo, en ese momento, fíjate, tenía la National Gallery a mano, la Tate Gallery, la British Museum, que ahora cuando voy me paso horas. La ópera, donde este año cantaba Callas, yo ni lo sabía, ¿no?, que cantaba las Callas. Y yo, en cambio, solo me gustaba el cine. Quiero decir, que ahora cuando voy a Londres pienso, solo me quedan 3 días para ver todos esos cuadros otra vez, y en cambio cuando viví aquí para mí no existían. O sea que las cosas a veces te llegan de una manera muy, muy tonta, ¿no? Muy antes de lo que... Has tenido que ejercer, por tanto, innumerables oficios o aprendizajes de oficios para cubrir los baches económicos que ha habido en tu vida. Sí. Ahí tenemos la primera edición de La Torre de los Vicios Capitales, de la que hay otras varias ediciones más que tenemos por aquí abajo. Pero quisiéramos señalar que el primer libro, sin embargo, de Terenci, del que no hablamos porque realmente es un libro menor... Bueno, antes hay otros dos publicados con seudónimo, que son dos novelas de la serie negra. Ah, sí, esto también lo sabes. Sí. El primer libro que está firmado con su nombre, Ramón. Ramoncito, Introducción a la Historia del Cinema. ¿Eso es de qué año? Eso es del 67. 67. Yo venía del Festival de Cannes, necesitaba dinero, concretamente 7.000 pesetas, y entonces me puse a escribir una historia del cine, que en ese momento tuvo muy buena acogida porque, no sé, proponía unas ópticas un poco distintas. Los cómics es el libro siguiente, donde estudia un poco pues todo ese mundo de la subcultura, del cómic, etc. Ese fue realmente un boom. Ese fue un gran éxito. Fue un gran boom. Ahí te había firmado Ramón Terenci. Sí, pero fíjate que el Ramón ya estás totalmente quitado. Ahí ya lo has borrado, tachado. Ese contribuyó mucho porque este entraba muy en la sensibilidad de los años 60, ¿no? De mezclar a Judy Garland con las Callas, a Rita Hayworth con la caballa, esas cosas, y los tebeos. Entonces yo quería hacer teoría estética, yo soy fatal para el ensayo. De manera que lo único que queda bien de este libro, aunque está en la universidad, creo, lo único que queda de este libro, que está muy bien, es la parte del cómic de posguerra. Porque es lo que era autobiográfico mío. Entonces, cuando yo me ponía a hacer meditaciones sobre el imperialismo americano aplicado a Flash Gordon, es que era horroroso, ¿no? Pero reeditaré solo la parte española. El primer libro importante es, sin duda, La Torre de los Vicios Capitales, premio Víctor Catalán, que firmó con el seudónimo Faustí Cancarregat. Claro, si es que presentándome a 5 premios tenía que meter un seudónimo a cada uno, ¿no? A pesar del gran éxito de obtener ese premio, que fue muy importante, Terenci estaba decepcionado porque no ganó los otros 4 o 5 que esperaba. Es una jugada, ¿no te parece? Sí. Cuando tú tienes planeada una entrada tan triunfal, quedar en uno es fatal, ¿no? Ahí es otra época en la que hay unos viajes por en medio de los que no tengo muy bien noticia de cuándo se hicieron, a Friburgo, donde empezaste Lonades. Sí, ese es anterior. Este es un viaje que hicimos con Ventura Pons por Suiza. Y que yo, de principio, cuando me dijeron Suiza, digo, pues qué viaje tan raro, ¿no? Eso nunca lo hubiera... Pero entonces la Suiza medieval me cautivó muchísimo, ¿no? Toda esa Suiza de Byron, del Prisionero de Chillon, toda esa me cautivó mucho. Con el dinero del Víctor Catalá se va a Egipto, que era una de sus metas espirituales. De ahí saldría... Bueno, aquí te tengo que decir una cosa. De ahí saldría uno de sus libros, del que hablaremos ahora. Ese es el cronista que dijo que me había ido con 30.000 pesetas a pasar 2 meses a Egipto. Egipto era muy barato, estaban en plena guerra, pero tanto tampoco, ¿no? O sea que con esto y un poco de esas manitas, pues que ejercí diversas cosas por Egipto. Hiciste de guía, por ejemplo, ¿no? De guía, oscuras prestaciones
a turistas y esas cosas. También quitarles el pan a los egipcios es muy fuerte, pero ¿qué le vamos a hacer? ¿Egipto ha sido siempre para ti una enorme tentación? ¿Tú te sientes, en fin, un poco en tu propio ambiente allí? Es mi ambiente, o sea, es el país. ¿Las ruinas, por otra parte, siempre te han seducido de alguna manera? Sí, sí. Egipto para mí es la obsesión de infancia. O sea, yo de niño todos mis cuadernos, mientras todos los demás niños tenían sus cuentas con la rayita amarilla muy limpias, yo las tenía llenas de dibujos de Tutankamones, María Montes, de Carlo Pirámides y todo eso. O sea, que era una obsesión de niño. Cuando la pude cumplir, además eso fue por otro suicidio, con el psiquiatra me dijo, váyase, porque me veía así, estaba... Y entonces me fui a Egipto yo solo, en tiempo de guerra, sin ni un turista, y era una maravilla Egipto. He vuelto 12 veces después. Es mi país que amo más. Al regreso del primer viaje a Egipto, termina el Onades en Alcudia, publica el cómics. El año 69 obtiene por fin el premio Josep Pla con el Onades sobre una roca deserta. Que fue medio millón de pesetas. Eso ya era una cosa importante. Época, ¿no? Y además el premio tuvo una repercusión enorme, muy superior a la del Víctor Catalá. Enorme. Una repercusión a una escala nacional. Sí, sí, además yo me acuerdo que creo que era en Pueblo salió, sabes que Nadal lo ganaba Álvaro Cunqueiro con Orestes. Exacto. Un hombre llamado Orestes, y yo adoro a Álvaro Cunqueiro, es un escritor que... Salís en la portada para ti, de la mitad de arriba Cunqueiro y la mitad de abajo tú. Y salió un periódico y decía, el Pla y el Nadal ganado por dos héroes mitológicos, Orestes y Onades, que es fantástico, ¿no? Era muy... Sí, sí, pero este fue el libro realmente al que yo debo... Aunque el día que Mario y Marilyn era anterior, como lo iba corrigiendo tanto, se quedó para... Además no me lo querían publicar ninguna editorial porque era muy gordo. Y entonces, qué paradojas, cuando gané el premio Pla, todas las editoriales lo querían publicar, ¿no? Esas cosas. Llegó a tener 800 páginas, creo, ¿no? ¿O no? Sí. El Marilyn. Sí. Bueno, creo que las debe de tener. Las debe de tener. Y tendría que ser acortado, pero cuando hacen reediciones nunca me avisan. Hay cosas que no están bien en este libro. La estancia tuya en Roma parece que tuvo problemas por un gato... que por cierto tenía un nombre muy caro a Terenzi, que es Smencaré. El hermano de Tutankamón. Porque el gato ese parece que acababa con todas las tapicerías, ¿no? Sí, también tuve que pagar tapicerías. Pero era un gato muy, muy... Vamos, se me escapó en Vía Veneto. Cuando fui a que le hicieran el pasaporte, porque para traerlo aquí le hicieron un pasaporte, se me escapó por Vía Veneto y yo con los coches detrás buscando a un gato. Era muy cómico. El libro de mayor éxito quizá en ese momento fue El día que va a morir Marilyn, ¿no? Creo que ha sido el éxito más popular, a nivel popular, de todos tus libros. Sí, y dicen el mejor, o sea... Hay críticos que dicen que es el mejor. Bueno, de hecho, 30 críticos decidieron que era el mejor libro de los años 50-60 en catalán, o sea, teniendo en cuenta que el anterior era La plaza del Diamant, pues queda como el segundo mejor de la posguerra. Pero yo no es un libro que me guste especialmente, porque para mí fue fácil. Fue fácil en el sentido que es un libro de recuerdos y yo prefiero muy, muy la increada melodrama, la increada conciencia de la raza, que es un libro que no ha tenido suerte, pero que es el que prefiero de lejos. Pero ese año 69 fue el año de tu espaldarazo y de tu consagración, sí, sin duda alguna, ¿no? Sí, sí, además yo me presté con mucho gusto, ¿no? La obra de Terenzi, a pesar de su juventud, es muy extensa, en parte fundamentalmente debido a la capacidad de trabajo que tiene y a la facilidad para la escritura, porque... Aunque da la sensación de un hombre frívolo que hace mucha vida de noche, que está siempre... O que estaba en otros tiempos, porque ahora está más retirado. La verdad es que tú has escrito muchísimo y sigues trabajando mucho. Demasiado. Y hay un libro que se espera hace largo tiempo, que es El sexo de los ángeles. Sí, tenía 2000 páginas. Que tiene ya 2000 páginas. El señor Vergés me lo pagó en el año 69, es mucho, ¿no? Ya lo tienes cobrado. En el año 69, te lo estoy diciendo. Pero tenía 2000 páginas, porque es una crónica de los años 60, que es una década... que no solo que me marcó mucho, sino que yo en cierto modo también la marqué, permíteme la falta de modestia. Entonces es toda esa crónica del mundo cultural catalán, pero van sucediendo tantas cosas que lo voy ampliando. Yo creo que será un gran libro si lo termino. Vamos a ir citando los libros que tenemos a continuación de Marilyn. Está el Terenzi del Nil, que ahora va a aparecer en castellano. Va rehecho, porque no permití que se traduje en su momento, porque era un libro muy, muy ingenuo, ¿no? Hay un prólogo precioso de María Aurelia Campaña. Muy bonito, sí. Donde explica precisamente cómo en esas ruinas donde se ve la mano del hombre del pasado, parece que Terenzi renace y... Sí, me conmueven mucho esas cosas, o sea... Después tenemos El sadismo de nuestra infancia. Ese libro también fue muy influyente, influyó mucho, porque es toda... Bueno, me metieron incluso un proceso que cuando yo leí la lista de cargos ya me veían Carabanchelo fusilado, pero no, luego no pasó nada. Y Alberti me hizo un poema muy bonito. Y fue un libro que tuvo mucha influencia, pero desgraciadamente es un libro que yo escribí demasiado pronto. Evidentemente en ese momento yo no podía contar toda una serie de cosas. Y además,
fue el libro ese que hice para los garbanzos, ¿no? O sea, yo necesitaba un dinero y lo precipité y estaba en Roma y en ese momento estaba suscrito a las revistas de aquí, me llegó El Triunfo, donde Manolo Vázquez Montalbán empezaba su crónica sentimental de España. Entonces, claro, yo admiro muchísimo a Manolo y lo quiero mucho, pero entonces resulta que tratábamos las mismas cosas. Claro, inevitablemente tenías que hablar de Conchita Piquer, inevitablemente tenías que hablar de las películas tipo raza. Y entonces, claro, eso, el hecho de decir no, que no me salga lo mismo que Manolo, me coartó un poco. Quiero decir que fue un libro prematuro. Viene luego Mon Mascle, Mundo Macho. Ese es un libro que a mí me gusta porque es muy bestia. Entonces es un tipo de literatura de escenografías locas y canibalismo. Y es curioso porque este libro, ahora han hecho una tesis en la Universidad de Nápoles sobre él y hay unas señoritas alemanas que escriben su tesis de licenciatura en hispánicas sobre la versión castellana de Mundo Macho. Bueno, una tesis enorme. Y es un libro que es curioso porque fuera de aquí ha tenido, bueno, y se lleva como 4 ediciones, e incluso mi psiquiatra un día me dijo, oye, yo tengo que leer ese libro tuyo porque vienen muchos jóvenes que dicen que han leído tu libro y que les preocupa. Y digo, pues también uno se siente un poco responsable de las locuras de los demás, ya es demasiado, ¿no? Pero es un libro que a mí me gusta, ¿no? Es como, ese sí estoy contento, sí. Hay 2 tomos después, Hollywood Stories, donde hay ahí una serie de crónicas, de estudios, de análisis de los mitos. Entrañables personas. Las crónicas italianas, que es naturalmente, como se indica su nombre, un collage de su estancia en Italia. Melodrama o la increada conciencia de la raza. Mi novela preferida hasta el momento. Es la novela preferida de Terence. ¿Por qué? Porque es la novela donde yo creo que mis propuestas estéticas van más lejos y donde creo que temáticamente... O sea, yo creo que una cosa que a mí me encanta, que es el mundo de la ambigüedad, ya está tratado. Yo creo que aquí ya tengo yo una cierta maestría, ¿no? Perdón, permítemelo, pero ya ves, de los otros te digo lo que no es. Entonces, pero ese me creó una crisis. Primero, censura me hizo 60 cortes. Estábamos aquí en Madrid y llegó los 60 cortes de censura y me eché a llorar. Entonces, cuando vi los cortes eran tan idiotas que lo que se publicó igual. Pero me dio una especie de trauma porque me encontraba lectores de repente y me decían, ¡ay, qué aburrido es este libro suyo, Terenzi! Para esperar que el padre se acueste con el hijo, te tienes que tragar. Entonces pensé, realmente a lo mejor es que he contribuido a crear una imagen de mí que ahora en este momento en que yo me exijo lo máximo, va contra mí. Y a partir de ahí estuve como 4 años sin escribir. Bueno, colgado de la lona de la santa de la expert, pero bueno, eso... Terenzi en los Estados Unidos, crónicas es muy malo. De un viaje a Estados Unidos. Es muy malo este. Está después una obra de teatro, Tartán de los Micos. A ese yo le tengo un cariño enorme. O sea, yo con esta obra quise hacer un disparate. Entonces, parte de la crítica, el prólogo también es de Aurelia, que le encantaba la obra. Entonces la crítica en Cataluña se molestó porque no había hecho el Macbeth, pero yo quería hacer esto, ¿qué quieres? Y tuvo un éxito enorme y sirvió para revelar los talentos de la Está después Sardá. Sadistic, Sperpentic y Adduct Metaphysic, la caída del Imperio Sodomita y otras historias heréticas. Después hay unos cuentos... Esos son mis cuentos completos, que son parte de la Torre de los Vicios Que habían sido capitales. De la Torre de los Vicios Capitales, de donde fueron arrancadas por una primera censura. Una versión de Salomé, de Oscar Wilde. Después está el libro de entrevistas y aquí hay diversas versiones de algunos de los libros ya citados y algunas de las traducciones, porque Terenzi está traducido ya a ¿cuántos idiomas? No, o sea, al checo, luego al ucraniano, que es una cosa muy rara, cosas al francés, cosas al alemán y cosas al inglés, pero así sueltas, ¿no? O sea, no me he preocupado demasiado de del asunto de las traducciones hasta el momento. De tu estilo se dice que es un estilo realmente personal, muy complejo, porque acarreas una serie de materiales y los mezclas. Sí. Hay ahí, por ejemplo, la influencia cinematográfica, que está viva y presente en todo momento. Tú dices que has plagiado un poco el cine decadente, el cine de romanos. A mí me encanta, sí. Está también el Kiss, el mal gusto, en fin, de todo el siglo. Está la agresividad formal y temática. Está ese Cafarnaum de influencias literarias múltiples. La ópera también está. La italiana. La insistencia en el tema sexual, en los motivos sexuales, el sexo predomina en toda la obra de Terenzi. Diríamos que tú estás de acuerdo en que sobre todo tu obra es el retrato de un universo sexual. Sí, lo que pasa es que esto estaba de acuerdo hasta que ya la sexualidad no es tan tabú. Es decir, que a partir del momento en que tú abres una revista y todo es muy evidente,
Yo creo que, o sea, yo pienso que en el año 68, si yo hubiera escrito una novela pornográfica, hubiera sido revolucionario. Si la escribo ahora, seré simplemente un pornógrafo, ¿no? Y los soportes que ha tenido Terenci para la popularidad, que han sido muchos, han sido sus columnas en Nuevo Fotogramas, en Telexpress, en El Correo Catalán, que le dieron una enorme popularidad y difusión. La luego vanguardia en todos, ¿no? En su país. Inscripción dentro de la Gauche Divine, que en un momento determinado pues también fue un gran agente propulsor de tu trabajo y de tu personalidad. Bueno, eso sí, fue un periodo muy divertido de Barcelona. Lo que pasa es que yo siempre estuve... Sí, estaba, yo trataba, pero no era propiamente Gauche Divine. La prueba es que en un momento determinado, cuando vi que esto iba un poco, como te lo diría yo, en contra de mi integridad personal, pues entonces me dediqué a otras cosas, al amor y esas cosas tan cursis, pero que es verdad, ¿no? Y que últimamente, y esto quizás es la noticia más nueva de la vida de Terenci, es que se ha retirado a trabajar a un pueblo de Lampurdán, donde se enclaustra y escribe. Y leo y escucho. ¿Qué escribes? Bueno, escribo, he terminado esa endemoniada edición de Hamlet, espero, porque es que si no termina Hamlet conmigo. Y entonces he terminado una novela que yo creo que me gusta mucho, que se llama Amami Alfredo, el área esa, Amami Alfredo, que es una mezcla de ópera, los hermanos Marx, el sexo, la muerte, la vida, el paso del tiempo a través de una soprano loca y de un mariquita jorobado y una secretaria ninfómana. Y es una novela que es muy divertida. Es la que dejé para meterme en el Hamlet. Y entonces voy a ver ahora, queremos hacer, con Mayo queremos hacer una cosa que de entrada parece un suicidio, que es El Rojo y el Negro de Stendhal en teatro, y que parece un suicidio, pero es muy apetecible y no se ha hecho nunca. Y entonces estoy en esto, ¿no? O sea, ¿eres feliz? Ah, yo sí, mucho. ¿Crees en Dios? Bueno, yo te diré que yo, o sea, por la educación religiosa que recibí, me he distanciado de cualquier sentimiento religioso, porque ya me contarás después de 15 años de ir cada mañana a misa. Entonces yo siempre es he tenido siempre un problema de agnosticismo. Pero, bueno, tengo esos devaneos místicos que uno tiene, sobre todo leyendo los libros de Mircea Eliade y esas cosas, ¿no? ¿Te obsesiona la muerte? Así mucho, eso es máximo. O sea, yo sé, cada día estoy pensando, no sé, ayer en el avión, hoy aquí pienso lo del foco que te puede caer, ¿no? ¿Todavía podemos esperar esos libros que vas a escribir para que nos caigamos de espaldas o no? Yo creo que sí, que es el sexo de los ángeles, pero yo creo que tendréis que esperar un poco porque no quiero volver a precipitar nada. O sea, ahora van a salir esos dos en castellano, el de Sadistic lo tengo que volver a hacer porque fue precipitado. Entonces yo creo que no voy a volver a precipitar nada, en absoluto, no puede ser. Terenci, se nos acabó el tiempo y es una pena porque, corto, ¿no? Porque se nos han quedado millones de cosas por decir, pero en fin, habrá otras ocasiones. Bueno. Porque estamos seguros de que aunque lo hemos pretendido y él nos ha ayudado en gran manera, el verdadero Terenci todavía no sabemos nadie cómo es. Hombre, si lo supiese yo, me voy a saber lo bien que me iría. Muchas gracias por Muchas todo. Muchas gracias a ti, Joaquín.